Vamos a encender las velitas. Agradecemos a Adriana Bertillero, las 36 velitas de Robert Pires. Vamos a despertarlo a Robert Pires, 36 años, la 134. despertar a Robert Pires, que comparte la visión con Giuseppe Rossi. Acá está, Roberto. Muchas Feliz gracias. cumpleaños. 36. <laughs> ¿Estabas ¿Estás recién 36, no? ¿Eran? ¿Qué son 38 o qué? 32. Te trajimos una sola porción para que no te excedas porque esta noche hay partido. Sí, sí, tenía razón porque... ¿eh? Con pasarse? Con, con el cuerpo y que tenemos un partido hoy. Buenas noches. 36 años jugando a un nivel profesional en el Villarreal, ¿te imaginabas esto? Sinceramente no. Eh, llegar a, a esta edad y sobre todo jugando a un alto nivel y con el Villarreal, ¿no? Claro que nunca lo, lo pensé. Contento porque... Significa que me estoy cuidando y por eso que no lo voy a comer. No podemos descargar que igual cuando cumplas 37 también estés en el Villarreal, ¿no? Ojalá, ojalá. Ahora depende de dos personas. La primera yo, a ver cómo voy a estar, a ver cómo voy a contar esa temporada. Y después también del presidente, si me quiere renovar el contrato, aquí estoy. A ver si, si voy, voy a contar más, pero claro que la cabeza quiere el cuerpo también, entonces quiero seguir aquí con el Villarreal. A ver si la plantilla me hace un regalo. a ver, Y el regalo que ganamos hoy. ¿Trajiste el desayuno a la cama, Robert, por el cumpleaños, por todo? No, porque me se despertó muy temprano y yo un poquito más tarde. A vos te gusta dormir, me parece. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Entonces, sí, sí. Mucho. No me molesta y no habla. Aquí está todo perfecto. Sin marca. Habrá alguna celebración especial porque ese cumpleaños usted le tiene algo preparado sin ¿Sí marca él. No uh, tenemos que preparar esta uh -huh. esta cosa. Todavía no hemos pensado en nada. Mirando. Ah, bueno, estoy mirando cosas uh, por la escuela porque quiero me estudiar un poquito y por eso estoy viendo cosas. ¿Esto es broma o me estás hablando en serio? No no en serio, no, en, serio en serio. Para que un día puedo Puedo hacer algo diferente. No, que muy bien, no muy solo bien. es el fútbol. Me gusta el business. El business. Entonces, vamos a ver lo que puedo hacer. ¿Cuánta clase tenés? Eh. Se nota se nota que tenés mundo, Estados Unidos, Italia. <risa> <risa> eh, nota, sí, eh. Eh. es muy importante hacer estas cosas después del fútbol. <laughs> bueno, Chaval, Chaval, de 36. Sí. Bueno, mira, hoy hay jóvenes de la cantera que tienen 18, 19. Sí, y <laughs> lo que sea. Y ojalá que todos los jugadores de la plantilla, los jóvenes, lleguen hasta edad y yo creo que sí porque ahora el fútbol ha cambiado un poco la mentalidad también el físico también de cada jugador y yo creo que 36 para para un jugador si está bien en la cabeza pues puede, puede llegar fácil secreto no sé si hay pero cada, cada año que pasa tienes que cuidarte más con, con lo que estás comiendo bebiendo pero repetimos siempre la, la misma cosa pero eso es importante para, para la recuperación. ¿Tenés algo pensado en caso de que marques o que ganes hoy? ¿Alguna celebración especial o no? No, sinceramente no. Ojalá que ganamos y si tengo la suerte de marcar, contento estaré, pero no, no voy a celebrar porque ya sé que es un partido importante para nosotros, pero tampoco no es la final. Entonces, si marco, con tranquilidad, sí. 6 bueno. ya no se ve. 30, pero mira, parece 30, ¿no? Bueno, mejor. Si seguimos un rato, igual baja 25. Sí. Un deseo lo tengo, pero ya sabes que no se puede Eso decir. Y ojalá que, ¿cómo se dice? Que se, que se cumpla. Que se cumpla, sí. Muy bien, ahora sí. Suplalo ahora se puede hablar porque o sea, ya veo, llevamos ya eh, 20 minutos <laughs> hablando, eh, ya sabes. Eh. Ahí está, felicidades, Roberto. Muchas gracias.